Bueno, yo soy José David Méndez, cantante de los años 60, 70. Empecé a cantar en una emisora que se llamaba 1020 en 1967. Era el director Marino Recio Jiménez, y luego él me llevó a grabar a un sello que se llamaba Sello Vergara, con quien hice mi primer compacto con 4 canciones, donde me acompañaron grandes músicos de ahora, como son César Hernández, de 4ª generación, estaba Mario Cuesta, un gran arreglista que después me hizo arreglos para mis discos, Mario Cuesta, el ratón, y estaba Hugo Núñez, que era el pianista del Club del Clan. En esa época, cuando salió el disco, me invitaron al Club del Clan, fui y canté una vez en el Club del Clan. Del Club del Clan, pues ya me fui para Medellín buscando a Marino, que Marino estaba dirigiendo Radio 15 de Medellín. Allá llegué y entré de una vez a Radio 15 de Medellín como cantante de Estudio 15, de Juventud Moderna. Entonces ahí yo había estudiado actuación, y entonces llegué ahí, empecé a cantar en el programa. Luego me dijeron que yo empezaba a grabar a los 6 meses con Sonolux. Con RCA Víctor me dijeron en un principio, pero entonces después se cambió la cosa y empecé a grabar con Sonolux. Pero en esa época, para yo sostenerme en Medellín, fui actor de novelas. Trabajé como radioactor en Caracol, RCN y Todelar, dirigido por Jaime Tres Palacios, Carmen Riera, bueno, con una cantidad de actores de Medellín que fueron grandes en la época. Después a los seis meses empecé a grabar mi primer long play para el sello Sonolux. Y de ahí salieron los primeros éxitos míos, que fueron Mi Corazón Está de Luto, Ebrio de Amor. Esos fueron de mi primer long play. Después grabé Si las Flores Pudieran Hablar en mi tercer long play, y Perdóname los Celos, que fueron los temas que sonaron, y que hice 6 canciones que me hizo el señor Edmundo Arias, y que me acompañó en ese disco. Después, ese fue mi tercer long play. En el segundo, en el segundo long play fue lo que me hizo Edmundo Arias. En el tercero hice Las Flores, Si las Flores Pudieran Hablar, hice Perdóname los Celos, que sonaron en esa época muchísimo, pero los éxitos fueron Mi Corazón Está de Luto y Ebrio de Amor. Luego grabé unos temas para hacer mi cuarto LP para Sonolux, pero había ya un problema con Sonolux, que se iba a vender. Los Bedut, que eran los dueños de Sonolux, lo vendieron a Ardila Lule. Entonces mi director artístico, que era Hernán Restrepo Duque, me dijo, José David, si quieres busca, como me estaban pidiendo en CB, en Fuentes, que yo grabara con ellos. Entonces pues yo me fui de Sonolux, porque él me dijo, si quieres busca disquera, porque es que esto se va a vender y no sé qué. Bueno, y como él ya no iba a estar, entonces no era lo mismo. Entonces grabé 6 temas para el cuarto LP, pero no, sacaron los en sencillos. Luego grabé con sello, con Fuentes, hice, firmé un contrato por 3 años, grabé un sencillo, y de ahí no pasó nada, porque ellos me grababan la música que yo enviaba desde Bogotá para mi disco nuevo, y ellos lo grababan con otros, con Rodolfo, con otras personas, con otros cantantes también que ellos tenían, y yo mandando la música de Bogotá. Entonces, como yo era un pelado inexperto y todo eso, yo me enojé, y cuando llegué a Medellín yo me fui a buscar, pues dije yo, a ver, yo tengo que terminar el nuevo long play, y me fui. Y entonces me dijeron, José David, es que las canciones que tú mandaste se las grabamos a no sé quién, y me dijeron, pero tú puedes grabar esto. Entonces me tenían canciones tipo Carranga no, sino Arrabaleras, y yo en esa época, un pelado y que cantaba era baladas. Entonces a mí eso me pareció como que no era conmigo. Dije yo, no, pero yo cómo voy a grabar esas rancheras todas con guitarras y todo eso. Y entonces terminé el contrato, se terminó, era por 3 años. Lo cancelaron, dijeron, pues haga lo que quiera. Entonces yo dije, no, que me dejaran en paz. Entonces me dejaron libre, y me fui a... Y ya no tenía disquera, entonces grabé algunas canciones independientemente con algunos amigos que me patrocinaron. Y luego fui contratado, primero fui contratado a Nueva York, que fui con el maestro Jaimillano González, con me acompañaba la música colombiana, que yo cantaba mucho con él en Tierra Colombiana, que era un programa de televisión. Eucario Bermúdez. Y Tierra Colombiana. ¿De Eucario Bermúdez? Sí, que hacía Eucario.
Y de ahí yo me fui con él, me invitaron a cantar a Nueva York, me contrataron y me fui con Jaime, con Yolandita y con el mocho Carlos Sánchez, que iba haciendo chistes, porque era para el público latino, lógicamente. Estuve 3 días cantando allá, después me fui a Puerto Rico, me quedé unos días, hice algunos programas, pero de radio, porque ya se me había vencido la visa y no me dejaron cantar allá, porque yo tenía ya conexión con... Estuve mucho con Walter Mercado, que me invitó a su casa, iba al programa de él, y él me iba a presentar, pero me dijo, oye, chico, hasta que no arregles tu problema de la visa, no te puedo dejar, mi amor. Mi amor, ¿qué les... mi amor, no te puedo presentar. Entonces no pude presentarme, y también estuve en el show de Iris Chacón, pero tampoco pude cantar ahí, que también la tenía, ella quería presentarme. Iris Chacón era una vedette en esa época, de las mejores de Puerto Rico, porque yo estuve en San Juan, en Puerto Rico. Y después ya me vine a Colombia, grabé otro sencillo y me contrataron para Honduras. Me fui a cantar a La Ceiba, y en Centroamérica duré 2 años cantando por La Ceiba, por Honduras, que fue Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Guanacaste. No, Guanacaste, no, bueno, no recuerdo bien el pueblo donde. Y luego me fui a cantar, duré 1 mes cantando en Nicaragua, en esa época de Somoza, y me tocó salir, no cobrar, canté para Somoza, para ellos, que para la hora nacional, pero como la época se puso difícil, me tocó salir de Nicaragua huyendo y sin cobrar lo que me tenían que pagar por el programa. Me fui a Costa Rica, que ya yo había estado allá, y en Costa Rica ya tenía amigos, y llegué a cantar. Duré 3 meses cantando en Costa Rica en un programa, en una que se llamaba La Pantera Rosa, y en otro grill que se llamaba Brigitte. En tres grilles canté allá, y canté en varias ciudades de Costa Rica, como fue Guanacaste, la que dije ahorita, que es así, es de Costa Rica. Y de ahí me volví otra vez a Centroamérica, a Honduras, y de ahí duré otro tiempito cantando. Después me fui a Guatemala y canté en varios programas de televisión. Hice unos como 15 días en un dance club de la ciudad de Guatemala, y varios programas de televisión. Luego me vine a Colombia, porque ya llevaba 2 años dando vueltas por allá. Entonces estaba acá, y cuando empecé a grabar mi disco nuevo, entonces llegó un amigo y me dijo, el que me había contratado en Honduras, me dijo, tengo un restaurante nuevo en Guatemala y te quiero contratar porque tú gustas mucho y todo eso. Entonces me fui a Guatemala contratado, y duré en Guatemala 6 meses cantando. De ahí me devolví a Honduras, y en esto, y a Costa Rica, y seguí en esto 2 años más. De ahí vine y ya me quedé un tiempo aquí en Colombia en 1982. Y entonces fue cuando empecé a grabar mi disco, terminar mi long play, que le puse La Diferencia, donde grabé La Diferencia de Juan Gabriel, pero la grabé en balada. Grabé un long play de balada muy, muy bueno. En 1983 llegó Sara Montiel a Colombia y me tocó alternar con ella en Espectacular Ejes. Después vino Rocío Dúrcal, y hice un espectacular con ella, Espectacular Ejes, con ella en 1985. Canté con Alberto Cortés, canté con Amanda Miguel, con Braulio, con el que murió de cáncer, Leonardo Fabio, en el show de las estrellas, donde yo cantaba muchísimo, porque yo empecé cantando también en el programa de Jorge en 1969, que no era el show de las estrellas. Era un programa que se llamaba El Show de Jorge Barón y su estrella invitada, que eran los sábados a la 1 de la tarde. Ahí cualquier artista que llegábamos de una vez nos atendía, nos hacía un programa con todo lo que habíamos grabado en el momento, un programa completo de 1 hora. Y con él trabajé mucho, con Jorge. Después entonces ya... En el 86 él me hizo un programa del Show de las Estrellas, ya cuando estaba, porque yo canté mucho en el Show de las Estrellas desde que empezó, y en ¿cómo se llama?
tierra colombiana y embajadores de la música colombiana, con Carlos Pinzón, Estudio Uno, todos los programas que hubo en esa época, trabajé en todos ellos. Cantaba muchísimo, cantaba a veces en dos programas diarios, pero fue una época muy linda. Luego me fui para Estados Unidos en 1986, entonces empecé a cantar en Miami, en algunos sitios de Miami, me quedé 8 meses, solo cantaba y me quedé en la casa de unos amigos que se portaron re bien conmigo, de apellido Atará, y después me fui a Nueva York, que tenía un tío allá, y allá canté también, duré 8 meses, y canté allí en todos los sitios latinos de Queens, en la Guacatala, en el Chipcha, en todos esos nightclubs de allá. Después en New Jersey. Después me vine a México y duré en México unos días, pero no me quedé porque no llevaba mucho dinero, y yo dije, me da miedo quedarme sin plata y en México, que no conozco y nadie me conoce. Entonces seguí para donde me conocían, que fue para Centroamérica. Y allí duré 1 año y medio, estuve en Estados Unidos, porque fui a Los Ángeles. En Los Ángeles canté en muchos sitios, de dominicanos, de cubanos. Entonces de ahí pasé a México. De México no me quedé, duré 3 días ahí, y pasé luego a otra vez a Guatemala. En Guatemala no me quise quedar porque yo tenía mucha gente amiga en Honduras y en Costa Rica. Entonces yo fui a Honduras, y en Honduras me acogieron muy bien nuevamente, tanto que duré 1 año sin salir del país cantando en todas las ciudades de Honduras. De Honduras pasé a El Salvador, que ya me tocó salir de Honduras a la fuerza, porque ya no me daban más visa. Entonces me fui a El Salvador, donde no conocía nada. Y fue el mejor país que me trató en esa época, porque yo llegué allá, como decir, ¿cuántos serían? 100, eran a 8 estaba el dólar, y llegué con 50 dólares. Y con eso me tocó meterme en un hotel muy bajito, o sea, muy, como decir, aquí San Victorino. Uh-huh. Entonces duré ahí unos días mientras me organizaba y buscaba trabajo, y empecé a visitar los hoteles de la ciudad. Tenía una conexión que me habían dado con un amigo empresario, con un muchacho empresario, y él empezó y me dijo un día, vaya al Hotel Presidente. Fui y me tenían programado para el día de la secretaria. Pero yo dije, no, pues no puedo quedarme tan poquito. Entonces me quedé y él me dijo, no, te tengo una cosa mejor, que es el Sheraton, el Hotel Sheraton de El Salvador, de San Salvador. Entonces fui a la entrevista. Pasé un poco de necesidades en esa época en El Salvador. Comía a veces solo frutas, tomaba tinto, o sea, café negro allá, y tomaba tinto y compraba frutas con lo que me alcanzaba. Con eso duré 10 días que no conseguía trabajo. Me contrataron, fui a la entrevista del Sheraton, y de una vez me contrataron, porque yo llevaba videos, el video de la Rocío Dúrcal, los videos de Telehex, de Espectaculares, todos esos videos yo los llevaba, y eso me sirvió. Entonces me atendieron muy bien, me contrataron enseguida, y tanto que no me querían dejar ir. Duré 8 meses hasta que se metió la guerrilla al hotel y me tocó salir. Me tocó salir porque el país se puso horrible en esa época, que estaban en guerra con la Farabondo Martí, se llamaba la guerrilla. Entonces duré hasta que ellos ya se tomaron la ciudad, tomaron el país. Después de ahí salí.